Bienvenidos a todos mis cocineritos. Dios les bendiga. En el día de hoy tengo una rica receta tradicional de Puerto Rico. Esta receta es muy clásica del tiempo quizás de nuestros abuelos o bisabuelos y no muchas personas la saben hacer. Se hace más en el área sur de Puerto Rico y es guanimos o guanimes con bacalao. Aquí en Estados Unidos le conocen como dumplings. Te estaré mostrando los ingredientes y utensilios que usaremos en esta receta. Una olla con agua, un envase con agua y estaremos usando bacalao o abadejo. Usaré el filete que sea sin espinas y salado. Lo puedes conseguir en cualquier supermercado. También estaremos usando aceite de achiote. Esto es opcional. Puedes usar el sazón si prefieres. Es para darle color. Usaré puré o pasta de tomate. Usaré ajo molido. El sofrito, que como saben es usado en Puerto Rico y está compuesto de varios ingredientes como culantro, cilantro, ajo, cebolla, pimiento verde, pimientos de colores, etc. Vamos a usar también una variedad de pimientos morrones, pimientos verdes, aceitunas y cebolla. Los ingredientes que le dije del sofrito se echan en una licuadora y se hace una mezcla como esta. Usted, si no tiene sofrito o no sabe cómo hacerlo, pues puede usar los ingredientes frescos, que sería cilantro, pimiento, ajo, cebolla. Yo lo que conseguí fue el abadejo, pero también venden el bacalao. Voy a comenzar a abrir el paquete y luego lo pondré en una olla con agua para quitar el exceso de sal. Recuerda de conseguir el filete de bacalao sin espina y salado. Aquí lo tenemos ya en el agua. Lo vamos a dejar unos minutos y vamos a estar cambiando el agua las veces que sea necesario para sacar el exceso de la sal. Hierve el agua en una olla. Ahí es donde estaremos echando el bacalao. Echa el bacalao en la olla con agua hirviendo y luego le bajas la temperatura como a medium y lo dejas cocinando alrededor de 15 minutos. Ya el bacalao está listo. Lo puse en un plato. Aquí tengo ya la olla lista con un poquito de aceite. Y voy a verificar primero que el bacalao o el abadejo esté completamente libre de espinas.
Este paso es opcional y es añadir el aceite de achiote. Esto es para darle un poco de color. Estaremos haciendo un guiso de bacalao o bacalao guisado. Añade las aceitunas, los pimientos y la cebolla al aceite caliente. Mueve todo hasta mezclar los ingredientes. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Huele y se ve delicioso. Mueve nuevamente y baja la temperatura a medium o moderado. Por aquí tengo los pimientos sofriendo en aceite. Le vamos a añadir una cucharadita de ajo molido. Ahora vamos a añadir el sofrito. Vamos a echarle 2 cucharaditas de sofrito, y si no tienes el sofrito, pues no te preocupes, puedes añadirle los ingredientes frescos como cilantro, pimientos, ajo, cebolla, que son los ingredientes que lleva el sofrito. Ahora añade 2 cucharaditas de pasta de tomate o puré. Luego mezcla todo. Agrega el orégano seco en hojitas. También puedes usar el orégano molido. Ahora agrega el bacalao. Ahora mezcla para que todos los ingredientes se unan. Añade un poco de agua. Mueve otra vez. Cocina a temperatura moderada. Ahora voy a comenzar a hacer la masa de los guanimos o guanimes puertorriqueños. Los ingredientes que voy a usar para la masa es agua. Voy a estar usando aproximadamente 4 tazas y medias de agua, o 5, pero sigue las instrucciones del paquete.
También usaré sal. Estaré usando harina de maíz precocida. Es la de la marca PAN. Yo antes usaba la harina fina, pero tarda más en cocinar la precocida. Tarda menos. También estaré usando aceite de oliva. Estaré usando un envase. En una taza de medir, usaré 4 tazas de harina de maíz precocida. Pero sigue las instrucciones del paquete. Recuerda, yo estoy duplicando las cantidades de ingredientes porque quiero hacer más masa. Si tú quieres hacer menos, sigue la cantidad que te dice. Estaré echando la harina precocida en un envase. Ahora añadí otra taza de la harina precocida, que en vez de 4 tazas ahora tengo 5. Recuerden, estoy usando harina precocida. Estos guanimes estarán listos en menos tiempo. Ya el agua está tibia. También ya tiene la sal añadida. Usaré la batidora de mesa con este accesorio que se utiliza para hacer masas. Si prefieres, puedes usar solo tus manos para preparar esta masa. Echa la harina de maíz precocida en el envase de la batidora. Agrega el agua tibia poco a poco y mezcla bien usando la batidora de mesa o tus manos, como prefieras. Colócale el accesorio a la batidora y luego mezcla bien. Usa la espátula para remover de las orillas la harina que quede pegada en las paredes del bowl o el envase. Agrega un poco más de agua y mezcla y combina todos los ingredientes. Coloca la masa en un envase limpio. Agrega un poco de aceite de oliva a la masa. Usa tus manos para mezclar o amasar bien la masa.
Cubre con papel plástico y deja reposar la masa por unos pocos minutos. La masa ya está lista para usar. Esta es la cantidad de agua que me sobró de las 5 tazas más o menos que iba a usar. Me sobró, usé alrededor como de 4 y media o 4 tazas y un cuarto. Usa el papel antiadherente o encerado, que es el que se usa para hornear. Y vas a comenzar a trabajar la masa. Vamos empezando a hacer unas bolitas con la masa y las vamos a ir colocando en el papel encerado. Luego comienza a hacer los guanimes o guanimos de esta forma. Miren cómo van quedando. Esta es la forma que yo quiero para mis guanimes, pero tú puedes darle la forma que quieras. Puedes darle forma de bolitas o otra forma si deseas. Continúa haciendo los guanimos, apretando, comprimiendo bien y repite este proceso, dándole la forma hasta que termines con toda la masa. Observa mis primeros guanimes cómo quedaron. Ya mis guanimos están hechos, están listos para cocinarlos. Añade los guanimos al agua hirviendo. Añade los guanimos poco a poco en el agua con mucho cuidado que no salpique porque está muy caliente. Una vez coloques los guanimos de uno en uno, baja la temperatura a medium, los cocinas por 10 minutos y luego la bajas a medium low y los puedes dejar por 5 minutos más, pero siempre verificando que no se te vayan a romper. Miren, por aquí ya el bacalao está listo y luce delicioso.
Ya los guanimos están hechos. Aquí están mis guanimos, huelen y se ven y están deliciosos. Yummy, ricos. Espero que hagan esta receta para que le disfruten, sabe deliciosa. Ahora viene la mejor parte, la parte de probarlos. Vamos a ver cómo están y voy a probar uno primero para ver qué rico están. Oh, Dios mío, están blanditos, deliciosos. No puedo comerme solo uno, quiero más, más y más. Ese es el problema de esta receta. Deben de intentarla, queda sabrosísima. Es una receta puertorriqueña y clásica. Gracias por ver mi video. Los veré en el próximo video y será hasta la próxima.